Hace unos días entrevistaba a Patricia Bullrich en una visita que hizo a la ciudad de Castelar, partido de Morón, y le tiró un dato y me dijo, sí. Qué buen dato. En el viejo Morón, en Morón, en el Morón de ahora, ¿no? Digamos, en Hurlingham y en Ituzaingó, sus tres referentas. Referentas. ¿O referentes? ¿Cómo, a vos cómo te gusta que te digan? No, yo la verdad que soy más de la vieja escuela para mí, presidente, porque presido un ente. El lenguaje intendente, inclusivo tampoco te va. No, no lo uso, o sea, bueno, no. Las tres referentes, así como te gusta a vos, o referentas, si le gusta a ustedes de esa manera, son mujeres. En el caso tuyo en Hurlingham, el caso de Analía Zapulla en Morón y el caso de Silvina Valdebenito en Ituzaingó. ¿Crees que esto es casualidad? ¿Cómo se ha dado? ¿Hay una estrategia detrás de esto? No, no creo que haya una estrategia. Creo que tiene que ver con naturalmente. Perfiles que a lo mejor representan en los distritos, en cada distrito, los valores que representa Patricia. Y que se ha dado naturalmente. No, no, conozco también un montón de otros varones, pero bueno, a las chicas algunas las conozco, yo a las dos las conozco de hecho, y sé que tienen coraje, determinación. Creo que en mi caso se me ha visto votar 19 a 1 en más de una oportunidad también, o sea que creo que eso es lo que nos marca. Vos eras muy joven, pero fue funcionaria, tuvo un paso fugaz por el municipio cuando Juanjo Álvarez... Sí, lo sé. ¿Lo recuerda ella? Sí, 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 que lo recuerda, y de hecho cuando estuvo en Hurlingham... ¿Y cómo lo recuerda? Bien, lo recuerda muy bien. De hecho, cuando estuve en Hurlingham hace pocas semanas, que tuvimos una reunión con comerciantes y luego una visita por una industria local, hizo referencia no solo a su paso como parte de la gestión de Hurlingham, sino también, y que pocos lo sabíamos, a que su papá había nacido en Hurlingham, y que ahí cerca de del Bar San Martín, donde fue la reunión, habían vivido sus abuelos, o sea que tenía por Hurlingham un aprecio particular y un interés particular.